Buenas tardes. Bueno, muchachos, pongámonos en situación. Entonces, hoy, el día de hoy y el día de mañana y el viernes también, si es necesario, pues vamos a estar haciendo las siguientes actividades. Entonces, prácticamente yo les pasé una lista con los ejercicios de principal interés de los temas que hemos visto. Y a partir de ahí, pues pienso tomar algunos de esos ejercicios como lo voy a tomar tal cual para examen. Algunos de esos ejercicios, tal vez le hago una pequeña modificación solo para que no se parezca al 100% de esos para el examen. De ahí, 100% de esa selección también irían los ejercicios de tarea. Y algunos cuantos, pues vamos a resolver en clase. Pero la modalidad para buscar resolverlos debe de ser la siguiente. Prácticamente lo mejor sería que ustedes me planteen con qué ejercicios encuentran dificultad y a partir de ahí escogemos una de dos posibilidades. Les explico una idea lo suficientemente clara para que puedan desarrollar el ejercicio o lo resuelvo completamente. Pero claramente cada elección tiene sus pros y sus contras. El pro de que lo haga completamente, que ustedes salen completamente de dudas de cómo se va a resolver el ejercicio. El contra es que prácticamente si yo les resuelvo un ejercicio de forma completa, hay un 90% de posibilidades de que ese ejercicio no esté en la tarea y hay un 60-70% de posibilidades a que no esté en el examen tampoco. Va a depender si las ideas dentro del ejercicio vale la pena tenerlas en cuenta o no. Por otro lado, si nosotros tenemos o decidimos solo irnos por una idea, entonces aún eso significa, o en resumen, eso no cambia nada o no afecta en ningún momento a que el ejercicio pueda salir en el examen o no, o en la tarea. Si yo solamente le doy la idea, no va a afectar en ningún porcentaje la posibilidad de que salga en examen o en tarea. Entonces, eso es básicamente la situación. Si ustedes me dicen, este ejercicio lo analicémoslo, pues lo analizamos, pero solamente tendríamos que decidir entonces si vemos solo la idea o si lo resolvemos por completo. Y a partir de ahí, el resto de hecho es decisión mía, no es tanto decisión de ustedes, pero sí ayuda. Ok. Y pues la tarea. Pienso que podría estar tipo mañana, bueno, tipo hoy en la noche, tirando mañana en la mañana, ya con la selección de lo que hagamos hoy, pues ya me doy una idea de más o menos que sí dejar en la tarea, porque eso es lo único que hace falta, decidir qué ejercicios quito o dejo en la tarea. Entonces, vamos a ver, me preguntan por el 2.5, entonces déjenme buscarlo. Okay, y luego vemos el 1.5B. Entonces vamos a ver. Primero. Ah, ok. Bueno, el 2.5 es como tal solamente el estudio de una demostración. Ese no realmente no le pide que haga absolutamente nada. Desde ese momento ya usted sabe que ese ejercicio no va a estar en la tarea, porque en la tarea no le puedo dejar de tarea, estudie el teorema siguiente y luego, y luego nada, pues. Entonces, pero vamos a ver, hoy es 1 de noviembre, por cierto. Y Estamos se le mes. iba a preguntar yo si podía hacer Dígame. el 1.5. Sí, ya Tengo también unas tengo. dudas en ese ejercicio. Ok, vamos a ver. Entonces. Pero solo déjenme ver si hay algo que valga la pena decir acerca del 2.5.
Vamos a ver. O ya que lo mencionaron, el 1.4 también, de esa fórmula de Sherman Morrison. Ah, ok, pero Esa la de Sherman Morrison es, esa sí es prácticamente una multiplicación. En todo caso, creo que el que más podría ser que tenga más enredo sería el 1.5b, pero sí, el de Sherman Morrison sí tiene di un sus paso de cosas, que me quedó pero. trabado, bro, le preguntaba. Ok, pero En vamos ese a ver. 1.4. Dale, dale. Ok, solo déjenme ver si, que por cierto, para que no estén ahí viendo nada, solamente les voy a poner el 2.5. Para que lo estén viendo, aunque sea para mientras lo leo. Entonces, como les digo, ese teorema lo único que dice, o el ejercicio lo único que pide es estudiar el teorema. Entonces, si este ejercicio lo puse como una selección de los ejercicios que les pasé la lista, porque de repente, si yo les pongo algo de este ejercicio, en el examen, por ejemplo, podría decir, este determinado paso, ¿por qué se justifica? Por ejemplo, algo de por el estilo. Tomo un paso en específico de toda la demostración y yo le pido que usted me explique en qué está basado ese paso. Eso podría ser un ejercicio tirando examen relacionado con este 2.5. Entonces, ese tipo de estudio es el que quiero que hagan de este ejercicio. Que lo estudien a ese nivel y ustedes sepan de dónde sale cada detalle, que sepan decir, ok, esta parte de la demostración surge de que se dijo esto o de esta hipótesis. Entonces, lo interesante también de este ejercicio es que prácticamente es una, lo que nos dice es que el spline cúbico es la función de interpolación que minimiza el error bajo esta, que minimiza este tipo de error, por decirlo así. Es la función que cumple, que da el menor valor al operarlo en este operador, que es la integral en todo el intervalo de la segunda derivada al cuadrado. Entonces, sí, de ese, creo que lo más que sería adecuado aquí es decirles que lo estudien con ese nivel de detalle. Y con eso sí podemos pasar a los que me decían al principio, mejor dicho, los que me decían del primer capítulo. Vamos a ver. ¿Dónde están? Ok, primero el 1.4, solo para ir en orden, aunque me dijeron primero el 1.5, pero solo para ir en el orden de, porque prácticamente la idea es similar. En el 1.4, que es la fórmula de Sherman Morrison, esta fórmula es, o tiene su uso particularmente en el cálculo de un tipo especial de inversa. O es decir, si nosotros queremos calcular la inversa de una matriz de este tipo, sabiendo o ya habiendo calculado la inversa de una matriz A, observen que realmente, pues, bueno, exactamente lo que tenemos es que podemos determinar esta otra inversa. Entonces, esto es prácticamente solo hacer las multiplicaciones correspondientes. Hasta que ve. Aquí lo único que podría hacer el detalle es ver qué tan engorrosos pueden ser los cálculos. Pero básicamente la idea, solamente la idea detrás de esta de lo que se pide probar, es tomar esto. Y multiplicarlo tanto por izquierda como por derecha por esto de aquí. Perdón, aquí es C por T. Hay que comprobar que esto es la identidad y que por el otro lado también. Pero en lugar del símbolo de A más B C transpuesta por la inversa, utilizar todo esto de aquí. O sea, en lugar de esta inversa y de esta de aquí, habría que sustituir toda esta expresión y hay que lograrlo reducir hasta la identidad.
Okay. Sí, este es ir haciendo la multiplicación con cuidado, eso es básicamente la idea aquí. Pero sí, verificar estas dos igualdades, en eso consiste ese problema. Ahí, ya si quieren que lo revisemos de repente más específico, si tiene alguna duda, pues ahí sí sería mejor, me lo manda por privado y si hay algún error o algo donde no cuadra, se lo buscamos más específicamente, así con, como con pinzas, por decirlo así. Pero sí, este es prácticamente eso. Y bueno, del 1.5, el A sí sale prácticamente multiplicando, solo hay que, una forma de demostrarlo es buscando o encontrando quién sería el tau para el cual el que la matriz que se nos propone es la inversa de la que nos dan. Entonces, para el A, bueno, lo voy a copiar todo mejor. Porque aquí les puedo dar unas cuantas ideas. Para el 1.5. Entonces, en sí, los dos primeros, el inciso A y el B, salen con la misma idea de lo de arriba. A uno le dan una matriz y a uno le proponen una inversa. En el inciso A son esas dos. Y lo que hay que hacer es comprobar que el producto de ambas están en las dos direcciones, ¿verdad? En los dos tipos de producto, tanto A por B como B por A, en ese sentido, dan la identidad. Solo que en este caso, pues, tenemos que tau debe de ser este valor. ¿Okay? Entonces, este problema, si ven ustedes que aquí dice que se aplicó un examen del 90 del 77, no, de hecho es incluso más, un poquito más viejo el problema. Tengo que ustedes, este no se lo subí, o el libro que tengo en manos ahorita, que no lo ven ustedes, pero es de Householder, un personaje que vamos a estudiar en el segundo parcial. Ha desarrollado, o es prácticamente el padre del álgebra lineal numérica, por decirlo así. No me tomen la palabra literal y después diciendo que es el padre, pero es como prácticamente eso. Y pues, en el libro de él, que se llama Theory of Matrices in Numerical Analysis, teoría de matrices en análisis numérico, pues prácticamente el libro empieza justo con este problema. Encontrar la inversa de matrices de esta forma, la identidad menos u por v, donde u y v son vectores. Prácticamente empieza con eso. Y a partir de ahí construye todo lo de la factorización LU y todas las otras factorizaciones. Es la verdad un enfoque interesante que me lo planteé en un momento. Usarlo como enfoque de clase, pero la verdad lo vi mucho más pedagógico el libro que estamos usando actualmente. El libro de Householder es muy bueno, realmente si les interesa el álgebra lineal, se los recomiendo para que le den una leída, para que lo leamos y lo discutamos también, porque tiene ejercicios bien pesados que algunos todavía no he terminado de resolver, pero entonces sí se los recomiendo. Y pues bueno, luego de esa publicidad gratis al libro. Para el inciso B, este lo que tiene es que es fácil enredarse entre tanta notación. Entonces, lo que hay que ir haciendo aquí es como escribiendo una serie de tabla de fórmulas, por decirlo así, o identidades. Porque, por ejemplo, se activó esto. Bueno, entonces, en resumen, lo que hay que hacer es lo mismo de antes, tomar esta C barra que dice que tenemos que demostrar que es la inversa de A barra. Entonces, en teoría, todo lo que hay que hacer es esto, probar que esto es la identidad y que esto es la identidad. Pero eso se dice poco y para hacerlo ya es un poquito más trabajoso. Pero aquí es prácticamente organizarse. Por ejemplo, no se nos puede olvidar en ningún momento de la simplificación que A por C es igual a C por A, igual a la identidad, porque así lo empieza definiendo. C es como llaman a la inversa de la matriz A. Entonces, de ahí tenemos un vector cualquiera, que es en sí
el vector que vamos a colocar en la iésima fila de A, porque al final de cuentas este ejercicio lo que busca es calcular la inversa de una matriz reemplazándole solo una fila, sin necesidad de volver a sacar toda la inversa. Ok, vamos a ver. Si como son matrices cuadradas, no bastaría demostrarlo de un solo lado. Técnicamente sí, porque si son una matriz cuadrada y tiene matriz y tiene inversa por derecha, también va a tener inversa por izquierda y es la misma. Sí bastaría con eso. Solo no sé hasta qué punto. No, sí, bueno. Sí, bastaría solamente con eso. Siempre que sepamos que las matrices son cuadradas, podemos demostrarlo solo de un solo lado. Entonces, sí. Ok. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Que tenemos una gran expresión para C, por ejemplo, si tomamos esta, tenemos una gran expresión para C barra, porque es la matriz C, luego la identidad, más 1 sobre lambda, donde lambda también tiene una forma específica, 1 sobre lambda, por EI, donde EI es la iésima columna de la identidad, por EI transpuesta, menos A transpuesta por C, y todo esto solamente es C barra, y ahora hay que multiplicarlo por A barra, donde A barra es A menos EI por E transpuesta por A menos A transpuesta. Sí. Ok. Y ahora hay que simplificar todo esto. Pero aquí el principal detalle es este. Utilizar constantemente esta relación. Porque vean que solamente el primer producto, y hasta ahí lo voy a dejar, el primer producto, o a menos que ustedes quieran, ¿verdad? Y entonces lo vemos todo. El primer producto es directamente, luego de hacer la distributiva de esto con toda esta expresión, el primer producto sería C por A, o sea que ya tengo la identidad. Así que lo único que tengo que comprobar es que todo lo demás, después de eso, se cancela. De alguna forma, pero se cancela, para que sea la inversa. Pero entonces, solo ustedes me dicen si lo hacemos todo o si... O si con esa idea ya lo logran hacer. Es inciso B. Ok, entonces hagámoslo. Empecemos haciendo este producto. Ok. Entonces aquí vamos a tener C por la identidad de C. 1 sobre lambda, este es un escalar. Que por cierto, lo de escalar se puede ver solo comparando los tamaños de los vectores y matrices como están aquí definidos. Al final de cuentas, cualquier configuración de este tipo casi siempre, bueno, va a depender en sí de los de si son vectores o matrices, pero vaya, si este es un vector, este es una matriz y este es otro vector, de manera que el producto sea conformable, esto es un escalar. Prácticamente el 100% de las veces. Entonces, esto es un escalar. Entonces, tendríamos C por EI y esto multiplicado por EIT menos A transpuesta C. Así. Y pues bueno, ahora... Pues esto nos va a quedar A menos EI, EI transpuesta por A menos el vector A transpuesta. Y bueno, entonces primero tenemos A por C, que esto es la identidad. Luego tenemos C por todo esto. C por EI transpuesta por A menos A transpuesta. ¿Sí?
Y ahora tenemos, o sea, hice C por esto, luego seguiría, pero es menos, ¿verdad? Sí, es menos. Ahora más 1 sobre lambda, C por EIT, nos falta algo que no, menos A transpuesta C, y esto por A. Y por último quedaría menos 1 sobre lambda, y la izquierda por la derecha, entonces C e I. EI transpuesta menos A transpuesta por C por EI, EI transpuesta por A menos A transpuesta. Ok. Bien, tenemos todo esto. Entonces tenemos aquí la identidad. Este de aquí, de momento lo vamos a dejar solo así, porque tengo la esperanza de que tal y como está se va a cancelar con algo. Si no, pues va a tocar multiplicarlo, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Ok. Y en este segundo término, lo primero que vamos a hacer es multiplicar C por A para que se haga la identidad. Ay, qué molesta esto. Vamos a ver. El teléfono a veces digo ok cuando estoy dando clase y se pone a buscar lo siguiente que diga. Entonces permítame. Creo que sí. Bien, entonces multiplicamos C por A y luego A por EI transpuesta. Entonces nos va a quedar 1 sobre lambda C por EI transpuesta por A menos A transpuesta. Ok. Desde aquí ya vamos viendo algo bueno y es que tengo EI transpuesta por A menos A transpuesta en ambos lados, solo que aquí tengo uno entre lambda. Vamos a ver qué tal. Puntos que ya se van pareciendo. Y de aquí vamos a mantener este término de EI transpuesta por A. Vamos a intentar no romperlo. Así que este lo voy a dejar fijo ahí y voy a multiplicar, a ver, este por este y este por este. O sea, voy a distribuir este término con respecto a los que están antes. Me va a quedar 1 sobre lambda, C por EI, EI transpuesta por EI. Note que eso ya es un escalar. Menos A transpuesta C por EI. Ese es otro escalar. Y este término, que es el mismo que estén todos. Ahora la clave aquí es quién es este término. Casi se parece a este. Déjenme ver una cosa. Okay. Ah, no, sí, es exactamente, sí. Por alguna razón pensé que estaban al revés, pero sí, es exactamente lambda, ¿cierto? Y este de aquí, como es el mismo índice, esto es 1. Entonces, eso, todo esto de aquí es un escalar. Entonces, vean, tenemos la identidad C por EI, EI transpuesta A menos A transpuesta, más 1 sobre lambda, todo esto de aquí. Y aquí tendríamos entonces 1 menos lambda. Entonces voy a separar esos dos términos. El que multiplica 1 sería, como es un escalar, yo lo puedo multiplicar libremente, ¿verdad? Entonces, si solo tomo el que tiene 1, me quedaría menos 1 sobre lambda, C por EI, por esto de la derecha, EI transpuesta A menos A transpuesta. Y con el término de lambda quedaría más lambda entre lambda, o sea, 1.
Y sería C por EI, por EI transpuesta A menos A transpuesta. Y de aquí, pues este se tiene que cancelar con este. De hecho, sí son exactamente el mismo. Y este también se va a cancelar con este. Y de ahí nos queda la identidad. Y ahí estaría ese. Entonces aquí prácticamente fueron dos los pasos clave. El primero, multiplicar los A con los E en cada oportunidad que tuvimos. Y en segundo, fue mantener este término EI transpuesta A menos A transpuesta. Mantener ese término todo el tiempo fue lo que hizo más fácil ver todas las otras operaciones. Entonces yo diría que esas son las dos partes clave de este ejercicio. Y pues ahí está. ¿Okay? Y pues para el inciso C, creo que no hay mucho más que decir porque aquí mismo ya les pone una pista y eso es más que suficiente. Para dar el algoritmo que calcule que dado C, o sea, la inversa de A y el vector A, calcule la inversa set de, calcule C barra, sabiendo que, o verificando primero que esto es distinto de cero. Entonces, el algoritmo, prácticamente la idea va sencillo. Primero, verificamos que esto sea distinto de cero. Y si lo es, prácticamente vamos a calcular esta fórmula, pero no matriz por matriz. O sea, no hay que hacer todo el producto de matrices, sino que dice que mejor lo hagamos columna por columna. Así que ahí la idea que les doy para el inciso C es que multipliquen todo esto por EI y que luego en el algoritmo hagan un for desde igual 1 hasta n y que en cada paso vayan calculando cada columna de C barra. Eso es lo que yo les recomiendo para eso. Obviamente la idea aquí sería primero simplificar estas expresiones, simplificar todo esto de aquí, para luego como que programarlo. Y correcto, sí, este video también va a ir subido. El campus va a ser como parte de video de repaso. Y ok, esto respecto al 1.5. No sé si quieren que veamos otro ahorita. Bueno, de hecho, antes siquiera de que me digan, ya de una sola vez les digo que el ejercicio 1.12, que ya de por sí estaba con un asterisco, ese ejercicio no lo voy a poner ni en examen ni en tarea, y de hecho tampoco vale la pena ponernos a demostrarlo en clase, porque aunque es un teorema muy útil, muy fuerte, y muy interesante. Es más el trabajo que lleva comprobando que todo lo que se está haciendo está bien, más allá de lo que nos puede interesar en la clase como tal, o de los contenidos de la clase. Entonces, se los puse con un asterisco por eso, porque es un ejercicio que, es un teorema disfrazado de ejercicio, lo cual es bastante conveniente leerlo, estudiarlo, intentar demostrarlo en cuestión personal, pero para fines de la clase en sí, no es que no sirva, sino que es demasiado fuerte. Esa es la mejor descripción. Y pues bueno, para el 1.13 que me preguntaron, es prácticamente usar el ejercicio 1.12, así que eso es una segunda razón para leerlo. El 1.12 no hace falta que lo demuestren para resolver el 1.13, solo utilicen los resultados. Les voy a mostrar el 1.13. Bueno, de hecho, les voy a mostrar el 1.13 y los aspectos que necesitan de él del 1.12. Entonces, el 1.13 nos define la matriz de Hilbert, que es una matriz que vamos a utilizar bastantes veces en el curso, porque es una matriz que
Es muy famosa por ser la matriz más sencilla que uno puede formular que está mal condicionada. Es decir, que, bueno, ya lo vamos a ver, que prácticamente su número de condición es muy grande, pero eso lo vamos a ver a medida avanzamos en el curso. Pero eso lo que significa es que la mayoría de métodos numéricos tiene problemas con esta matriz. Y es simplemente por el hecho de que está mal condicionado. Pero bueno, es solo para que la vayamos conociendo. Y el detalle es que si nosotros aplicamos, por ejemplo, un método numérico de los más usuales para calcular la inversa, casi nunca nos da esto. Casi nunca nos da lo que aparece aquí. Pero entonces, la cuestión es que si el método numérico no me da un resultado preciso, yo necesito conocer realmente la inversa de forma exacta. Y pues está dado de esta forma. Y nos dice que utilicemos el ejercicio 1.12 para demostrar que la matriz con estos elementos es la inversa. Entonces, en lugar de tomar esto y multiplicarlos y ver si todos los cálculos dan bien, hay que utilizar el ejercicio 1.12. El ejercicio 1.12 en el inciso B dice, en resumen, en el inciso B, en resumen, dice esto. Que prácticamente si tenemos una matriz, aunque esta parte lo dice en el inciso A, pero esta matriz es tal que la entrada IJ de la matriz A es igual a alfa J, perdón, alfa I, es 1 entre alfa I más beta J. ¿Ven la similitud de esta expresión con esto de aquí? Entonces, de ahí está una primera relación. Y pues de ahí lo que nos dice el inciso B es que la inversa, si se escribe como en términos de VJK, entonces va a estar dado por esto. Alfa K más BJ por esta función A sub K evaluada en menos B, en menos beta J, que está dado prácticamente por esto, esta función de aquí. A sub K de X es prácticamente como una especie de polinomio de interpolación, algo así. Porque son todos los productos de los alfa S menos X, donde los S recorren todos los índices desde 1 hasta N o hasta el tamaño de, sí, hasta N sería, excluyendo el término K. Y abajo, pues es eso mismo, pero evaluado en el alfa sub K. Y para el BK es en esencia lo mismo, pero con los betas. Y estos alfas son los que aparecen aquí, como en el denominador, los alfas y los betas. Entonces, prácticamente, comprobar que esto es la inversa consiste en simplificar estos productos de aquí para los alfa y beta que se nos dan, o mejor dicho, lo primero sería decir quién va a ser alfa y quién va a ser alfa I y beta J a partir de esta matriz. ¿Quiénes van a ser? Eso es lo primero. Lo segundo, una vez hecho eso, pues tenemos que calcular estos productos evaluados en BJ y alfa K, así como lo ponen acá arriba. Y cuando tengamos esos productos, vamos a multiplicarlos entre sí, multiplicarlos por alfa K más BJ, y lo que nos tiene que dar es esto. Y pues si en lugar de J y K le ponen I y J, pues va a ser lo mismo. I J, que sería J I. Y así. Entonces, eso es prácticamente lo que habría que hacer aquí. Aquí no es tanto de una estrategia, sino es de ponerse a encajar todo. Pero esto es básicamente lo que habría que hacer. Y vamos a ver. Y pues bueno, si quisiéramos demostrar todo el ejercicio 1.12, eso ya como extra, pues yo aquí no veo, o mejor dicho, no imagino otro camino que no sea siguiendo la pista que nos ponen ahí, la hint en el inciso A. Si no es eso, yo no alcanzo de momento a ver otra posibilidad de cómo poderlo demostrar.
Y no sé si se queda completamente o suficientemente satisfecho con la ayuda para el 1.13. Ok, entonces ahora déjenme ver el 2.12 que se me pidió. Sí, ese 2.12 es uno de los, por decirlo así, de los más interesantes también. El 1.12, perdón, el 2.12, dice así. Dice que si tenemos una matriz tridiagonal, de tal manera que esta relación se cumpla. Y para visualizarlo mejor esto, que es parte del entrenamiento que estamos teniendo aquí, si tenemos en una matriz el elemento I, es el elemento de la diagonal, entonces está diciendo que el siguiente en la fila y el siguiente en la columna, el producto, esos dos tienen el mismo signo. Entonces, y pues hay que demostrar con esto que es posible construir una matriz diagonal de tal manera que esto se vuelva una matriz simétrica. Es decir, aquí solo están tres entradas, pero si se extiende también para en esta dirección y en esta dirección el mismo comportamiento, pues se puede llegar a construir una matriz diagonal. Perdón, una matriz simétrica, quise decir. Y al multiplicar la matriz diagonal, o mejor dicho, tomar la matriz original, la matriz que es tridiagonal, y multiplicarlo por la derecha y por la izquierda, por D inversa, o sea, por D y D inversa respectivamente, el resultado es una matriz simétrica. Entonces, lastimosamente, solo la pregunta que se me hizo, el 1.13 sí no lo vamos a resolver, porque este sí es prácticamente de hacer estos cálculos. Sea, creo que más allá de eso sí no podríamos llegar. O al menos, solo que me lo piense para mañana, pero de momento hoy sí no lo vamos a resolver, pero voy a analizar si de repente vale la pena verlo mañana. Pero ok. Entonces, para darles una ayuda con este 2.12, ve que el efecto de multiplicar una matriz diagonal por la izquierda es multiplicar las filas por el valor de I. Es decir, la fila de I, de la fila de A, la fila I de A, se va a multiplicar por el valor de I. Ese es el efecto de multiplicar la matriz diagonal por la izquierda. Pero si multiplicamos una matriz diagonal por derecha, que es esta de inversa, entonces, por derecha, el efecto es multiplicar una columna, mejor dicho, multiplicar la columna por, ¿cómo se llama? Por ese valor de I. Multiplica la columna I de A por el valor de I. Entonces, yo lo que les recomiendo en esto es empezar a probar, de repente tomar una de 3x3, algo así. Tome esta y que sea una tridiagonal donde se cumpla esto, es decir, lo de acá abajo, si este es menos uno, este tiene que tener el mismo signo, por ejemplo, menos dos, y este que sea cuatro y el otro sea uno. Entonces, con este de ejemplo, dese una matriz diagonal aquí, ABC. Y aquí multiplique la inversa, que sería 1 entre A, y 1 entre B y 1 entre C. Note que los DI son todos positivos. Y multiplique. Y intente encontrar quién sería A, B y C. Y luego mire si con eso le ajusta para generalizarlo. Y si no, pues entonces pruebe con uno de 4x4, una matriz tridiagonal de 4x4 y así va probando. Ahora, una vez se tenga la propuesta,
Es decir, con esto, la idea sería encontrar A, B y C. Luego, generalizar a tamaño n. A tamaño n. Y después de generalizar de tamaño n, lo que seguiría es comprobar la relación. Esto no va a ser muy complicado, pero en sí, si usted propone, o sea, aquí usted va a dar una propuesta para D. Y aquí usted va a comprobar, aquí usted comprueba que D cumple lo que piden. Decir, aquí no va a bastar solamente con llegar a decir, ah, D tiene que ser esto, sino que hay que hacer la multiplicación. ¿Y cómo se va a hacer esa multiplicación? Sencillo, tal como le dije, a multiplicar una matriz diagonal por una matriz, pues se obtiene, o el efecto es solo multiplicar la fila por ese valor. Y lo mismo con la columna. Se multiplica por derecha, se multiplica la columna por el valor correspondiente. Entonces, a lo que usted tiene que llegar es que D a D inversa y J es igual a D a por D inversa JI. Parecido a lo que hicimos con lo del producto de A igual a LU. Algo más o menos parecido, pero no con las mismas relaciones porque no hay una factorización LU. Entonces, correcto, simétrica sería en este caso que cumpla esto, que sea igual a su transpuesta. Entonces el elemento IJ sería el JI. Obviamente, esto no hace falta demostrarlo para la diagonal de la matriz para I igual a J, porque eso es trivialmente cierto, pero sí para los demás, que tampoco es tan complicado porque como vean que si toman esto, I igual a J, perdón, si toman esta expresión de así para una matriz tridiagonal, que es la matriz A, J solo puede tomar tres valores, I menos 1, I e I más 1. Así que realmente comprobar esto solo son tres casos. Y uno de ellos es trivial. Así que por eso es que se está pidiendo. Entonces sí sería un estilo de demostración aquí por construcción. Pero entonces uno construye la matriz D y luego comprueba de que la matriz construida satisface lo que pide. ¿Sí? No sé si quieren que, o si está es suficiente con esa explicación, o si quieren algo más, o si vemos otra. Ok. Bien, los demás, no sé si hay alguien que quieren que veamos o desean que le dé alguna sugerencia con algún ejercicio. El 3.3 creo que es el de las fórmulas de que se pueden demostrar por inducción. Ver. Ah, sí. Sí, en el 3.3 solo es de demostrarlo, ya sea por inducción o por otro método, que usualmente el más sencillo es inducción, pero se podrían utilizar otros métodos perfectamente. Pero así es, básicamente por si no conocían las sumas, por lo menos las conocen mientras las demuestran. Y al demostrarlas, tal vez uno logra quedarse un poco más con ellas. Es básicamente esa la razón del ejercicio. Ese podría ser, o mejor dicho, ese se lo podrían esperar de tarea y no tanto de examen, porque en sí no es tan, no es para, no es casi nada de lo que hemos estado viendo. Ok, el 3.5, ¿a qué se refiere con económico? Bueno, básicamente es que en el 3.5 se nos da este, se nos da esto de aquí. Y pues
Aquí el detalle es, dice que suponga que usted ya sabe, es decir, ya están calculados, no los tiene que calcular, la factorización PLU de una matriz A. Entonces usted ya los tiene. No pregunte cómo, simplemente délo por hecho. Entonces, ahora la idea es desarrollar una forma de resolver esto de forma económica en el sentido en el cual pues utilicemos esto que ya se nos es conocido. Es decir, habría que utilizar la factorización PLU de la matriz A para resolver esto. Entonces, lo que no queremos aquí es calcularle una factorización PLU a toda la matriz A transpuesta conjugada o, peor aún, sacarle la inversa. Entonces, aquí lo por económico se refiere utilizando lo que ya tenemos, que es esta factorización. Bien. Bueno, entonces, no sé si quieren que o hay alguna pregunta con algún último o lo dejamos aquí por hoy. Igualmente para mañana sí tendría unos extra en caso de que nos quedemos sin ejercicio, pues voy a traer uno que otro extra fuera de los que del de lista, tal vez de otro libro. Okay. Vamos a ver, dice, si hay una relación entre A y A transpuesta para factorización PLU. Sí y... Ah, ok. Bueno, eso se puede demostrar. Definitivamente, si la factorización PLU de la matriz A existe, también va a existir de la transpuesta conjugada. Y eso se puede comprobar. Solo que de la transpuesta conjugada, vamos a ver, en ese caso no sería una factorización PLU, sino que me parece que sería una factorización LUP, pero sí, podría haber una relación ahí. Una buena pregunta para analizar, pero lo que sí es seguro es que si hay una factorización PLU para la matriz A, hay una factorización LUP para la matriz A transpuesta conjugada. Es decir, que la matriz P esté multiplicada por derecha en lugar de por izquierda de la LU. Eso sí es seguro. Si, ya lo otro sí sería como de pensarlo un poco más. Pero debería de poderse. Solo habría que ver bien cómo. Sí, parecería ULP, solo que en sí, como cada uno de los términos tendría su transpuesta, entonces la U sería U transpuesta, la L sería L transpuesta. Así que quedaría siempre triangular inferior, triangular superior y luego la de permutación. Entonces, por eso le llamé LUP, no porque la L quedara de primero, sino por el hecho de ser matriz triangular inferior. Ok. Bueno, entonces, creo que al menos por hoy vamos bien. Y pues creo bien, creo va bien que lo dejemos aquí por hoy. Y sigamos mañana. Listo. Entonces, vamos mañana. Tengan feliz tarde. Listo. Vemos. Tarde. Gracias. Gracias, Lee. Listo, a la orden.